Normal, en realidad, como cualquier equipo, eso no tiene que ver. Lo único que tienen mejor approach, en realidad, tienen buenos bateadores, pero no hay pánico. I feel that in terms of emotions, for me, it's the same as any other team, in my opinion. I mean, they're really good. They have a good approach that they play, but to me, it's just the same attack as any other team. But they bring in Judge to pinch hit. Just, you know, conversation, what's going through your mind, you know, what was the approach? Cuando trajeron de la banca a Judge, ¿cuál fue la conversación que tenías en mente en ese momento? ¿Qué hiciste en ese momento cuando te diste cuenta que le iba a batear? Nada, simplemente pensé, ok, él es buen bateador, yo soy buen pitcher, vamos arriba, vamos a competir, yo sé que yo le puedo ganar y traté de ejecutar mi picheo, como gracias a Dios me salió todo bien y le tiré un picheo para despegarlo de la zona y después lo ataqué mucho con el slider y pude sacarle algo. Yeah, I mean, he's a great hitter, but I feel I'm a good pitcher too. So that's my mindset, and let's compete. Let's try to compete. Let's see what happens. So I was able to execute it, and you know, and he ended up walking, but I was able to execute the pitches, the plan that we had. Would it mean anything to you if you're named an All-Star this year? Is that a goal of yours? ¿Es una meta para ti o significa algo que tu nombre esté en el juego estrella este año? Nada, es una meta, gracias a Dios, que si se me da la oportunidad sería bueno, me gustaría aprovecharla y se me da esa ocasión de yo ir para allá. Yeah, I mean, if given the opportunity, I'll be really happy. That's one of the goals of mine, but I'll be really excited if that happens to become a reality. Obviously, you're in a lot of high leverage situations, but what's the adrenaline rush like whenever you are in a tight situation like that and you're able to escape? Normalmente tú pichas en situaciones de alta importancia, ¿no? Con mucha adrenalina. ¿Qué se siente en esto en particular? Que había tanta adrenalina, había tantas cosas en juego. Repíteme otra vez. Tú pitches en situaciones de alta adrenalina, de alta emoción, ¿sí? Sí. Que están cerrando juego. En esta situación que fue similar, que había mucha adrenalina, había mucho juego, ¿qué se siente pichar debajo de esa emoción? Nada, es algo en realidad emocionante. Me gusta escuchar a los fanáticos voceando y es algo en realidad que ya estoy acostumbrado, gracias a Dios, y eso es bueno porque es algo que yo, cuando yo siento que me están voceando, yo siento que eso es apoyo, o sea, lo que sea que me estén voceando. It's a really exciting situation, you know, whenever you hear the fans and the crowd getting at it, that's something that I really enjoy, something I've gotten used to doing, so whenever I hear them, I feel that's something that gets me going.